transmitiendo desde Los Ángeles, California, San Diego, Tijuana, Baja California Norte, México, a través del canal 50.3. El día de hoy nos encontramos en la Asamblea Legislativa, la cual se encuentra ubicada en la calle de Donceles, en la esquina Allende, ya que el día de hoy los 16 jefes delegacionales de la Ciudad de México, el día de hoy van a rendir protesta ante la Asamblea Legislativa. Los invito para ver la siguiente información. Con la demanda de los asambleístas de comprometerse a gobernar para toda la ciudadanía con eficacia, honradez y transparencia en esta ciudad, los 16 nuevos jefes delegacionales electos para el periodo 2015-2018 rindieron protesta ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con lo que inauguran oficialmente su gobierno en las demarcaciones capitalinas. Jefes delegacionales electos, esta soberanía, al igual que ustedes, de acuerdo a nuestras facultades y responsabilidades públicas, tenemos un claro mandato constitucional: resguardar la seguridad de quienes integran nuestro territorio, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mejorar los servicios públicos y, ante todo, mejorar la atención de la ciudadanía y sus comunidades, con ética de servicio y con calidad humana. Y desde luego, como lo dicta una máxima juarista, los funcionarios públicos no deben disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulso de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio ni al dispendio, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. Desde este espacio republicano, los convocamos a que trabajemos juntos por esta gran ciudad, a que nos coordinemos de forma institucional en tareas que mejoren nuestro entorno social y comunitario, a gobernar con toda responsabilidad cívica. Es nuestro encargo para que los habitantes de esta gran Ciudad de México sean correspondidos con buenas y mejores acciones de gobierno. Que así sea. Para dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a continuación rendirán su protesta de ley los jefes delegacionales electos el 7 de junio de 2015, de conformidad al orden alfabético de las delegaciones políticas. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa delegacional en Álvaro Obregón. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe delegacional en Azcapotzalco, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, del Distrito Federal y del pueblo chintololo. Si así no lo hiciera, hiciera que el pueblo me lo demande. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ella emanen. Desempeñarme leal y patrióticamente en el cargo de jefe delegacional en Benito Juárez, siempre velando por el bien de la Unión y del Distrito Federal. Y si así no lo hiciere, que el pueblo y los ciudadanos de la delegación Benito Juárez me lo demanden. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe delegacional en Coyoacán, mirando en todo momento por el bien, prosperidad de la Unión y del Distrito Federal. Y si así no lo hiciere, que el pueblo de Coyoacán me lo demande. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución, Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes de que ellos emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo del jefe delegacional en Coajimalpa de Morelos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal. Y si así no lo hiciere, que el pueblo de Coajimalpa así me lo demande. Guardar y hacer guardar la Constitución General de la República,
el estatuto de gobierno, las leyes que de ellos emanen, al pueblo de México y a los habitantes y ciudadanos de la delegación Cuauhtémoc. Si no lo hiciere así, el pueblo me lo demande, los ciudadanos me lo demanden. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y las leyes que de ellos emanan, y desempeñar patriótica y lealmente el encargo de jefe delegacional en Gustavo A. Madero, mirando en todo momento por el bien. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe delegacional en Iztacalco, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal, y si así no lo hiciere, que el pueblo de Iztacalco me lo demande. Muchas gracias. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa delegacional de Iztapalapa, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal. Si así no fuese, que la ciudadanía de Iztapalapa me lo demande. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe delegacional en la Magdalena Contreras, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión, del Distrito Federal y de la delegación Magdalena Contreras. Y si así no lo hiciere, que los contrerenses me lo demanden. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen, y desempeñarme leal y patrióticamente en el cargo de jefa delegacional en Miguel Hidalgo, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal. Y si así no lo hiciere, que los habitantes de Miguel Hidalgo y el pueblo de México me lo demanden. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe delegacional en Milpa Alta, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal. Y si así no lo hiciere, que el pueblo de Milpa Alta me lo demande. Guardar y hacer guardar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno Federal y las leyes que de ellos emanen. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe delegacional en Tláhuac, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal. Y si así no lo hiciere, que el pueblo de Tláhuac me lo demande. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen, y desempeñar leal, con honradez y patrióticamente el cargo de jefa delegacional en Tlalpan, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal. Y si así no lo hiciere, que el pueblo de Tlalpan, el pueblo de la Ciudad de México y el pueblo de México me lo demande. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que ellos emanen, y patrióticamente el cargo de jefe delegacional en Venustiano Carranza, mirando por todo bien, prosperidad de la Unión y del Distrito Federal. Si así no lo hiciera, que el pueblo me lo demande de la Ciudad de México. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe delegacional en Xochimilco, Patrimonio Cultural de la Humanidad, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal. Si así no lo hiciere, que el pueblo de Xochimilco me lo demande. Muchas gracias. Informó para Vereavisión Daniel Cruz Benítez, corresponsal de México. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchas gracias.